Hola amigos, ¿cómo están? Soy Zita Pesaño, les agradezco mucho que hayan entrado a mi canal de YouTube Zita Pesaño Oficial y se suscriban para que puedan recibir este y muchos más videos desde la comodidad de donde estén ustedes. Vamos a trabajar ahora predicciones asociadas al mes de octubre 2020, un mes del que se han hablado muchísimas cosas a nivel mundial. ¿Será tan cierto? Veamos qué cosa nos dicen las cartas, mis niñas, en relación a este mes de octubre. A ver, lo primero que yo observo es que hay una búsqueda de equilibrio, pero también hay una siembra que ya está hecha en este mes de octubre y que tiene que ver con algo que me habla justamente de desequilibrio. Es decir, es un mes que tiene por sí mismo una cantidad de energías que son asociadas a temas de negatividad, a temas de brujería, de cosas místicas, misteriosas y extrañas. Así como cuando se sienten los ruidos de los animales y uno no sabe por qué, justamente por eso. ¿Cuáles son las energías que me dicen aparecen en este mes de octubre? ¡Ah, caramba! Esta es la carta de la luna. La carta de la luna me habla de las energías más negativas, más subterráneas, más extrañas y más especiales que hay. Y asociada a esta carta que ya teníamos, que era la carta de la justicia, que también me habla carta de siembra, es como si este mes me estuviera presentando de alguna forma la cosecha que se ha sembrado durante todo el año. Es decir, más allá de todas las cosas que se puedan decir sobre el mes de octubre como una cuestión social, estamos aquí frente a algo que me significa una cosecha. Y esa cosecha tiene que ver con estas energías negativas. ¿Qué pasa con octubre y la gente en general? Hay mucha susceptibilidad, la gente va a estar tremendamente sensible. Cada cosa que hagan están asociándola a sensaciones. Y ustedes saben que cuando uno asocia las cosas a sensaciones, no está pensando, no racionaliza. Y por tanto, a partir de eso, solamente pueden pasar cosas que tengan que ver con las cosas básicas, con nuestros instintos. ¿Qué pasa con la delincuencia? Yo no quiero decirlo, pero lo estoy viendo. Hay un empoderamiento y una resurrección de la delincuencia. Señores, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Lo vengo prediciendo desde cuando hicimos en Bienvenidos ese 2 de enero las predicciones al lado de esta hermosa Tonka. Dijimos, cuidado, que se viene un empoderamiento para el segundo semestre. Les dije, apelo a la inteligencia de la gente, la carta de la muerte al lado de la carta de la luna, que son las peores energías. Y advertí, el empoderamiento de la delincuencia va a ser tremendo en el segundo semestre. Va a ser realmente tremendo. Por tanto, cuidado porque se está viendo que la delincuencia ya no se sujeta. ¿Y qué pasa con las autoridades frente a la delincuencia? Es una carta muy extraña porque es una carta de... A ver, lo vengo diciendo también hace mucho tiempo. La justicia extrañamente avala la delincuencia y con eso vulnera víctimas. Así como ustedes sienten el ruido de mi perrito que se siente fúrico, yo también me siento fúrica cuando me doy cuenta de que las cosas, en lugar de ser sancionadas como corresponden, no lo son. Y eso a la gente, ¿cómo la tiene? En una inseguridad total. Eso vulnera a la gente buena y desgraciadamente con este COVID también hemos estado viendo cómo las energías han estado haciendo más buena a la gente buena y más horrible y más monstruosa a la gente que tomó el mal camino, el camino de las energías negativas. ¿Cómo transcurre este octubre? Octubre es un mes de búsquedas. ¿Qué cosa es lo que se está buscando?
Desgraciadamente se está buscando algo que me dicen no se sabe qué cosa es, algo que me lleva a mayores inseguridades y que tiene que ver con todo esto que está pasando de la delincuencia y cómo está el movimiento social. El movimiento social de alguna manera se siente como deprimido, es como que hubiera tenido que soltar sus riendas, es como que algo pasa y la gente siente que todo lo que se hizo es como que se hubiera retrocedido. ¿Y qué pasa con los políticos este mes de octubre? Ahí está, pues. Los señores, carta del demonio, los señores están en un lucirse y en un tratar de hacerse ver, están peleándoselas. Hay uno que sobresale muchísimo porque de alguna manera es como que está siendo el centro, ya, aquí en Chile. ¿Y qué pasa con la política en el mundo entero? Hay uno, además, un político que está renombrado, que está saliendo adelante, que está figurando más que nadie, y esto me está hablando de Estados Unidos y me está hablando de un Trump que está subiéndose al carro del triunfo cuando nadie lo esperaba, cuando todo el mundo creía que el señor se iba para atrás. Esto está cambiando para él. ¿Qué pasa con todo lo místico en este mes de octubre? Se empodera. Aquí esta es la carta del que te dice yo mando, yo domino. ¿Y quién sale detrás de esa carta? El demonio. Coincide con muchas energías que se empoderan hacia un espacio donde la gente está retomando todas las cosas que no son buenas y las está tratando de hacer lucir. Hay que tener muchísimo cuidado con los animales en este mes de octubre porque desgraciadamente la gente abusa también con ellos, así como los inocentes indefensos de cualquier otra especie, como nuestros niñitos, que hay que cuidarlos por sobre todas las cosas. Cuidado con el tema de los femicidios, señores, porque esta es carta de sufrimiento y de sacrificio. Dejemos de descuidar a las mujeres porque ellas están en un espacio tremendamente vulnerable. Así es que preocupémonos por ellas. Autoridades, pónganse las pilas, porque cuidado, puede llegar un momento en que las mujeres realmente tomen las riendas y esto se transforme en algo que los hombres no van a poder parar. ¿Alguna sugerencia más para este mes de octubre? Vuelvo a apelar a su inteligencia y les observo que la carta de la muerte da vueltas, que la carta de la muerte de alguna manera, a través de las manos de la gente que no es buena, va a hacerse demasiado presente. ¿Qué sucede con estas cosas que han estado comentando que de pronto pudieran suceder, que vienen de otros mundos o algo así? Yo veo ahí que hay como una especie de quiebre, como que algo empieza a surgir y como que del otro lado se presenta situaciones que me hablan de algún tipo de tragedia muy, muy fuerte a nivel mundial. Aparece y trae demasiadas cosas que incomodan, que hacen daño y que hay que tratar de manejarlas de la mejor manera. ¿Algún comentario más en relación a...? Sí, seamos racionales, tratemos de pensar las cosas, de prever, y cuando estemos frente a una situación compleja y difícil, usemos la cabeza porque es lo único, la lógica, la que nos puede acercar a la luz. Y quiero recordarles, para terminar este video, que hicimos el día 5 de agosto ese video para esta niña hermosa que se llama Ámbar, donde Ámbar me dijo: entré y nunca más salí, me están buscando mal si me buscan afuera. Esto fue el 5 de agosto, el día anterior a que la encontraran.
y lo que me marcó muchísimo más, y espero que lo vean en el video que tenemos, caso Ámbar, cuando ella me dijo, no fue uno, fueron dos. Y el primer golpe me lo dio ella. Y después le dijo a él, tú termina el resto, a mí ya no me interesa. Vean el video, porque son palabras de ella, de esta niña que pide justicia por los tres, por esa mujer y ese niño y ella, que fueron eliminados cruelmente por este tipo Bustamante, pero no es solo él, quien nunca jamás debió haber hecho la maldad que hizo, fue ella la que dio el primer golpe. Las mejores vibras para cada uno de ustedes y todas estas predicciones que he hecho, veremos cómo se transforman en acierto. Así será, así sea.